Quería saber si ya había definido la situación de Fernando Gago, si finalmente no comenzará como titular. Está en la lista los 18. Pero como hoy se lo vio hacer fútbol, quizás en ayer otro hizo equipo. 30 minutos de fútbol, sí. Y hoy estuvo haciendo fútbol reducido también. ¿Tomó alguna decisión? No, todavía el equipo no lo tengo. Tengo los 20 jugadores que estoy llevando a la concentración, donde está hablando, por lo que... me notificaron recién, yo no la hice la lista. Y Martínez con S. Debe haber Martínez con S, ¿eh? Ah, sí. Pero no, tengo la lista de 20 jugadores. Y lo cierto puede ser como para quizás no arriesgarlo o cuidarlo un poco más para que se cumplen 24 días del desgarro, quizás es... Vamos a ver, si uno habla con Fernando, Fernando se encuentra bien, ¿eh? El jugador siempre tiene ganas de jugar, esa es una realidad, pero vamos a ver. ¿La situación de Paredes la tiene definida, si va a ir desde el arranque o no, porque empezó, después lo cambió? Por eso mismo, yo no tengo la formación definida todavía para el domingo, por eso mismo también concentré 20 jugadores, donde Martínez está también incluido porque hay que ver cómo reacciona mañana a la pequeña torcedura de tobillo que tuvo ayer. Y otra cuestión, Carlos, resulta inevitable preguntarle por las declaraciones de ayer del presidente Daniel Angelici. Ya ve que tardaron tres preguntas, yo creía que me iban a hacer en la primera. Pero no tiene el equipo. Pasemos al partido de All Boys. Pero no tiene el equipo. Pasemos al partido de All Boys. Le hago la pregunta, si quiere la responde, si no, no. No, la no pregunta ningún es, comentario. Al respecto de las declaraciones que dijo él de que no le renovaría o sería difícil renovarle en caso de que no gane nada. No hago ningún comentario. Carlos... Sí. Teniendo en cuenta lo que recién decía en cuanto al equipo, habló con Martínez, ¿siente que si está bien, si mañana responde, va a volver? Yo pienso que si él está bien, podría llegar a arrancar el partido el domingo, sí. Pero mañana veremos, porque hoy hizo trabajos de arranque, freno, pero cuando uno está concentrado lo que tiene que hacer, calcula el movimiento. Trata de evitar ese movimiento que le puede procurar dolor. Entonces mañana, como vamos a hacer un pequeño reducido, veremos si se encuentra bien, porque ahí ya, cuando hay fútbol en serio, ya digamos, no en serio, pero cuando está la pelota en movimiento, donde hay un defensor enfrente, ya empieza, las articulaciones empiezan a trabajar más naturalmente. Ayer hizo fútbol a puertas cerradas y hoy nos permitió grabarla y observarla. ¿Quedó conforme con la práctica de hoy? Más o menos. En algunas cosas sí, en otras no. Quedé más conforme tal vez con la práctica de ayer que la de hoy. ¿Qué no ha quedado conforme? No, hay cosas que no... ¿Hacés un cambio en un momento? No, hay cosas que no las hacemos como pretendo que se hagan, entonces de acá a eso me va a dar la posibilidad de decidir el equipo para el domingo que sea más equilibrado posible. Y un partido difícil, como el de Tigre, como todos los partidos que hemos jugado acá nosotros. No sé cuál será la formación de All Boys, pero yo pienso de que todo equipo que viene a la Bombonera trata de achicar los espacios, de tratar de jugar el partido que más le convenga a ellos. Y hay que aceptarlo y nosotros tenemos que encontrarle la vuelta como para complicarlos y tratar de ganar el partido, que es lo que tenemos que hacer, ganar el partido. ¿Le gusta en términos generales cómo ha jugado Boca a lo largo del campeonato? Hubo partidos muy buenos, hubo partidos buenos y hubo partidos malos. Como todos los que estamos en el campeonato, pienso yo, porque si estamos todos ahí faltando tres fechas, si hubiera habido un equipo que hubiera jugado muy, 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 muy bien, pienso yo que tendría una diferencia mucho más grande de puntos. Y al estar todos ahí en 4 o 5 puntos hace de que no hubo, digamos, equipos que hayan demostrado mucha más regularidad que otros.